Hola, 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 ¿qué tal a todos? Yo soy Víctor del canal de Víctor Hernández Crochet. Hoy estamos haciendo un video de colaboración con el canal de Hanna, así que te tengo este diseñito súper, súper fácil de hacer, súper sencillo, así que no te lo pierdas. Y bueno, ya sabes, si te gusta, comenta, comparte, suscríbete a este canal y también suscríbete al mío. Pásate por allá, te dejo el enlace en el primer comentario que tenemos este y muchos, muchos más modelos. También tenemos este diseño que nos hizo Hanna, un regalo muy bonito que me hizo a mí. Espero que les guste y también va a estar en mi canal, allá ya está disponible para que no te lo pierdas. Comenzamos con el paso a paso. Bueno, colegas, para esta ocasión voy a usar este hilo que es hilo artesanal. Ustedes ya saben que pueden usar el hilo que tengan disponible en sus hogares. Puede ser hilo cristal, puede ser hilo perlé. Si es hilo más delgado, pues va a ser mucho más pequeño el modelito. Este modelito es para un hilo con tamaño normal, medidas de 5 o 6 centímetros de largo. Este ganchillo es de 1.5 para este hilo que es más o menos de 1 milímetro, un poquito más grueso de 1 milímetro de espesor. Entonces la composición del hilo es de 100% poliéster, para que tengan en cuenta, solo está disponible este hilo en Colombia. Nos vemos, vamos a comenzar con el paso a paso ahorita sí. Bueno, vamos a comenzar con un arito mágico que vamos a usar para este modelito. Y vamos a hacer un arito pequeño para nuestro diseño. Vamos a hacer una cadenita simplemente y hacer medios puntos altos para tener nuestra guía, ¿sí? De esta forma hacemos segundo medio punto alto, enlazamos, vamos ajustando un poco, tercer medio punto alto, muy bien, enlazamos. Cuarto medio punto alto, enlazamos. Quinto medio punto alto, enlazamos. Seis medios puntos altos, vamos ajustando un poco. Siete medios puntos altos, enlazamos. Ocho, nueve y 10 medios puntos altos para completar nuestro arito pequeño. Sí, si quieren los cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que el 10 sería este que está aquí casi oculto. Ingresamos nuestro ganchillo aquí para cerrar con punto deslizado. Y el hilo central pues lo ajustamos para que nos quede bien ahí. Perfecto. Así vamos a hacer nuestros tema que es 1, 2, 3, 4, 5. Cadenita, lo voy a hacer yo 5 cadenitas y en el mismo punto pues lo cerramos con punto deslizado. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas para levantar, giramos nuestro tejido, ¿sí? Y vamos a hacer lazaditas de estas, sujetando aquí y jalando de esta forma. Vamos a hacer 5 lazaditas de estas, ¿listo? Tomamos segunda lazadita, sujetamos, tercera lazada. Muy bien, cuarta lazada y la quinta. Perfecto, cerramos todo el conjunto y nos enganchamos. Muy bien, muy fácil. Entonces vamos a hacer el siguiente que viene aquí, enlazamos y vamos a hacer 6 puntos continuos altos, enlazamos de esta forma. 2, enlazamos, 3, enlazamos, 4, enlazamos, 5, enlazamos, 6 conjuntos. ¿Listo? Aquí nos vamos a regresar de 2 en 2 hebras. 1, 2 veces, 3, 4. 5 y 6 veces. Listo, ahí nos queda el primer conjuntico. Muy bien. Y nuestro arito. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas, giramos nuestro tejido y nos ingresamos en el intermedio, aquí en este intermedio. Y repetimos este conjunto de acá. ¿Sí? Tomamos la lazadita, vamos que va soltando ese hilo que quede suelto, ¿no? Para que podamos hacer la lazada, miren. Ahí está. 5 lazadas. Vamos, 2. Tomamos, 3.
4 y 5 y cerramos el conjunto. Perfecto. Ahorita sí vamos a pasar nuestro siguiente de este conjunto aquí en el espacio de las cadenas, en estas cadenitas, y hacemos los puntos continuos, 6 puntos continuos, muy fácil. Muy bien, perdón, yo lo estoy haciendo creo que mal aquí. Vamos a soltar un poco. Vamos a repetir. ¿Sí? Aquí está. En realidad estaba tomando mal el asunto. Vamos a repetirlo. Es por las cadenas como tal. ¿Sí? 1. 6 puntos continuos. 2. Así. 3. 4, 5 y 6. Nos queda esta forma y nos regresamos de 2 en 2 hebras. 6 veces. 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Repetimos nuevamente, 1, 2, 3 cadenas y giramos. Y otra vez nos ingresamos aquí en el intermedio y vamos a repetir 2 veces más para un total de 4, que nos quede nuestro pendiente. Pueden hacer una diadema, pueden hacer una manilla, ¿sí? Lo que quieran, del largor que necesiten. Pero en este caso pues vamos a hacer unos pendientes. Muy sencillo, con este mismo patrón. ¿Sí? 5 y cerramos. Y ya saben que aquí entramos al conjunto de cadenas que está acá. Miren, ahí está separadito. Y hacemos estos conjuntos hasta completarlos todos. Ya regresamos. Miren, ahí ya lo completé el conjunto. Nuevamente, perfecto, y nos queda bien. Y hacemos el último conjuntico para cerrar nuestro modelito. Ya saben que levantamos 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestro tejido, perdón, y volvemos, repetimos este conjunto aquí en el intermedio. ¿Sí? Ya saben que hacemos 5 lazadas. ¿Listo? Yo voy a dejarlo ahí y continuamos hasta completarlos todos. Ya regresamos. Miren, ahí ya está completado. Miren, perdón. Ahí está completadito el conjunto. Ahorita pues simplemente pues ya saben que ingresamos acá. ¿Sí? Aquí en el espacio de cadenas para volver a hacer este modelito. Enlazan y lo hacen 6 veces los 6 puntos. ¿Sí? Muy sencillo, muy fácil como siempre. Segundo. Tercer punto. Va a ser este último, cuarto punto alto, es continuo, perdón. Quinto y sexto punto. Y bueno, nos regresamos de 2 en 2 hebras. Perfecto. Muy fácil. ¿Qué les parece? Muy fácil. Ahorita sí traemos nuestra cuentica para ponerla acá en la parte final, nuestra bolita acá. Simplemente la ponemos aquí en esta parte de esta forma. Miren, voy a engancharme con una cadena, perdón. Perfecto. Voy a hacer una cadena extra y me voy a cerrar por aquí. En donde está este inicio, por aquí, ingresamos nuestro ganchillo en esa puntica y cerramos con punto deslizado. Listo, vamos a hacer otra cadenita para ajustar ahí. Soltamos nuestra hebra y simplemente pues cortamos y ocultamos el hilo. Ajustamos aquí bien, ahí nos queda la puntica.
esta bolita para que no nos quede tan sencillo. Miren, bueno, ahorita vamos a ver el resultado final de nuestro modelo. Esto lo hicimos con esta perlita ahí para que nos adorne. Ya regresamos. Y bueno, este fue el resultado final de nuestros modelos. Ya saben que si te gusta, déjanos un like, comparte, comenta. No olvides suscribirte a mi canal, que te voy a dejar el enlace del primer comentario, para que mires muchísimos modelos. Y bueno, este diseñito que ya tenemos en mi canal también, que hicimos colaboración con Hanna, también está por allá. Y bueno, no te lo pierdas. Si te gusta, también déjanos la calificación del 1 al 10. ¿Cuánto le das a este diseño? Nos vemos. Chao, chao.